What's up, guys? El tema de hoy, ¿cuál es la faja apropiada para ti? Estamos hablando de powerlifting, estamos hablando de andar de fantoche en el gym, o estamos hablando de la faja tradicional que más encontramos. ¿Cuál es la más apropiada? ¿Cuál es la que te va a dar más ayuda? ¿Cuál es la que te va a hacer sentir más seguro durante tus levantamientos más pesados? So, el brace abdominal siendo una parte enorme de importancia en cuanto a todos mis levantamientos pesados. Este es un video brace abdominal que les voy a subir la semana siguiente. Pero la faja me ayuda muchísimo para hacer un brace abdominal fuerte cuando haga mis levantamientos. Empezamos con las que menos te ayudan. Estas son las que menos te ayudan. Porque no te mantienen tenso, se siguen estirando según tus respiraciones y se siguen contrayendo según tu falta de respiración. So este, no la recomiendo tanto, pero cuando entreno para Strongman sí la utilizo y la utilizo religiosamente. Les voy a explicar el por qué y el cómo luego, ¿ok? Tenemos la famosa de Velcro. Esta me gusta si voy a hacer pecho, press de banca, si voy a hacer curls abdominales pesados, algún movimiento de tríceps. Me gusta porque está más delgada y trae más flexibilidad. So, si estás en un aparato, está súper delgada, so no te va a interrumpir tu movimiento. Si voy a hacer extensiones muy pesadas, me gusta utilizar este tipo de faja. Serles sinceros, no utilizo la faja más que cuando hago pesada la sentadilla, el peso muerto o algún desplante. Pero si hay un día que ya estoy bien desgastado de mis rutinas anteriores y me toca brazo y ya siento como que cansada la espalda, ahí es cuando utilizo esta faja porque sí me ayuda con mi brace abdominal, aunque esté haciendo repeticiones con músculos muy chiquitos. Esta faja, la faja de mi primo, no me gusta para nada. Hay unas que son más anchas de aquí, más delgadas de aquí. Esta, la neta, me las usé toda mi juventud porque hace unos 10 años estas eran las fajas más populares y más comunes, más vendidas. Las encontrabas en Big Five y otras tiendas grandes deportivas. Pero no me agradan para nada porque para mí lo importante está enfrente, no atrás. Si tú haces muy bien ese brace abdominal, esa espalda va a estar bien protegida. So, no hay necesidad de tener tan ancho atrás. Lo que me hace más importante es tener más ancho adelante, donde se aplica ese brace para proteger esa espalda. Y ese es otra vez un tema que les voy a explicar el próximo lunes. Muy importante que vean ese video, por favor, para que no se me anden lesionando en su gimnasio o en su casa. Tenemos esta faja que es el de clip-on. Esta, en mi opinión, es la más fuerte de todas. Porque cuando te la aplicas y la sellas con el broche, no se va a mover esa cosa para nada, ¿ok? De ahí, llegas abajo y ese brace se siente bien fuerte porque está clamped down, está completamente clamped. Este material es, creo que material de una llanta. O sea, es un material súper grueso y si tú vas a hacer máximos o estás en tus repeticiones más importantes del día o más pesadas del día, este de broche es el que más utilizo por la seguridad que te da. O sea, esta es una seguridad enorme. Pero tienes que tomar tu tiempo para ajustarlo. Si acabas de comer, pues ahí se te fue un espacio. Si te sientes bien delgadito esa semana, ahí es otro espacio y siempre tienes que reacomodarla. So, eso se me hace un poquito fastidioso. So, para mí, la vieja más confiable de todas es esta, ¿ok? Está igual de gruesa que la otra, tiene más flexibilidad y se ajusta súper fácil. Si estás lleno, si estás vacío de tu estómago, es mucho más fácil esta en cuanto a la aplicación. Esta es la que yo utilizo más seguido, más que todas, porque tú puedes ajustar el brace a como tú gustes. Si estás haciendo, todavía te faltan dos series para la pesada, no necesitas tanto brace, todavía puedes llenar tu faja. Apretar bien chido para ese brace abdominal. O si ya estás en tu última repetición y quieres ajustarla una más para estar bien firme y estás bien tensa, ¿ok?
Solo que, como trae este broche, trae un poquito de baile, ¿ok? Entre más aprietas, más se va a ir moviendo, te da como medio centímetro de movimiento extra. Esta no te da nada de movimiento extra. En cuanto se hace el clamp, queda bien segura, ¿ok? So, esta es mi vieja más confiable en cuanto a levantamientos pesados. Si es peso muerto, si es sentadilla, son las que mayormente uso para ese movimiento. Cuando hago strongman, levantamiento de carro, levantamiento de tronco, y en strongman, ahí es cuando aplico esta, ¿ok? Lo que yo hago, y este es considerada trampa en federaciones de powerlifting porque te da mucho más, te da mucho más protección. Primero te pones esta faja y arriba de esa te pones la otra. Lo que esto causa, y lo vas a ver con muchos strongmen profesionales, lo que esto causa es que la faja esta ya está así de ancha, porque está apretando toda la faja interna. So, en vez de que la faja se sienta así de ancha, se va a sentir así de ancha. So, al momento de hacer un levantamiento de tronco, estás bien, bien estable. Estás bien, súper estable en cuanto a ese movimiento lumbar, que no se te pandalee o no tengas problemas en cuanto a hiperextensión lumbar, ¿okay? So, esa es la manera que yo utilizo las dos juntas. Si me ves en el gym utilizando nada más esta, probablemente es porque ando de fantocho queriéndome ver con la cintura chiquita. So, como les expliqué, muchas diferentes tipos de fajas. La que yo uso cuando estoy más cansado es esta. Si estoy en un aparato como la prensa o algo y no puedo tener una faja tan gruesa, esta es la que más utilizo, ¿okay? Esta te da perfecto para algo donde te estás moviendo, como un desplante no tan pesado, la prensa, varios aparatos donde te tienes que recargar. Y si esto está delgado, te ayuda más, porque con una faja ancha como esta, te va a estorbar, te va a querer apretar un poquito de más en esta zona y se siente más incómodo que nada. So, falta una faja que no tengo aquí, porque no la tengo permitido en este gimnasio. Y esa es la faja que usan todas las mujeres, que parecen corsets, que están flojas de abajo, se aprietan enormemente y salen hacia afuera. Man, me he peleado con todo mundo con esas fajas porque son una tendencia gigante. Y de hecho, tuve la enorme curiosidad de apuntar y registrar a 15 atletas que conozco dentro de Guadalajara y estos ranchos cuando las empezaron a utilizar y cuando las dejaron de utilizar. Nomás 3 de esas 15 personas vieron los resultados. 7 de esas personas les dieron problemas de colitis, diarrea, porque esos intestinos, como la tienen que tener puesta toda la rutina, y muchas se las ponen para dormir y otras se las ponen para ir a trabajar, obvio te va a dar problemas intestinales porque se mete como pico y sale. So, hay una parte que está súper tensionada mientras las otras partes no. So, eso causa una tensión muy fuerte que no te ayuda casi para nada en el gym. Por eso no soy súper fan. Las demás no vieron nada de resultados, ni para bien ni para mal. So, en cuanto a ese tipo de faja, la verdad no la recomiendo. Lo que sí recomiendo son vacíos abdominales, los vacuums. Si quieres bajar esa cintura gracias a una faja, mejor haz vacuums, man, que ese es otro tema que voy a sacar dentro de estos próximos meses. So, esta es la explicación de fajas. ¿Cuál faja usas tú o no usas fajas? Si no usas faja, pues chido, pero tienes que enseñarte a hacer ese brace abdominal, que es el tema que voy a tocar el próximo video. Alright. Un buenísimo tema, gracias a los que me han estado dejando comentarios en cuanto a qué temas utilizar en este canal. Me encanta cuando me dejan sus opiniones, me encanta cuando me dejan sus buenas vibras. Me ayuda mucho con mi semana, me ayuda mucho con mis entrenamientos. I love you guys. God bless. Peace out.